¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas tardes ya. Un feliz sábado para todos. Un saludo cordial, un abrazo. Gracias por estar en sintonía nuestra todos los sábados aquí a través de Ángel Mensajero TV, llevándoles el Evangelio de Jesucristo, como es nuestro eslogan. Si es que les enviamos un saludo cordial, un abrazo muy especial para todos ustedes. Gracias por seguirnos. Déjenme poner acá bien este sonido. Así es que Ángel Galeano, su hermano y amigo, les envío un abrazo cordial y un saludo muy especial, deseándoles todas las bendiciones de nuestro Dios. Y estamos listos aquí para llevarles un programa más de la serie El Reino de Dios Ya Está Aquí. Bueno, por mucho tiempo se ha predicado la palabra de Dios, se ha hablado del Evangelio de Jesucristo, pero muy poco se hace énfasis en decir que ya estamos viviendo en el reino de gracia, el reino que vino a instaurar, a inaugurar, por decirlo así, el Señor Jesús cuando nació en este mundo. Y de hecho, pues tenemos muchas pruebas bíblicas. Nosotros el día de hoy vamos a estar abundando más un poco sobre este tema y esta segunda parte. Yo les aseguro que va a estar muy interesante. Vamos a aprender muchísimo aquí a través de Ángel Mensajero TV. Así que un saludo para todos nuestros amigos, hermanos, bueno, para toda la gente que nos ve en vivo y también en diferido, ¿verdad? Gracias por sus comentarios y por apoyarnos. También recuerde que estamos posteando estos temas en nuestro canal de Ángel Mensajero, allí en YouTube. Así es que usted puede irse allí y verlo en alta definición. Puede suscribirse a nuestro canal y también darle like, ¿verdad? De esa forma usted está apoyando nuestro ministerio, y puede suscribirse, ¿verdad? Para que cada vez cuando nosotros subamos un tema reciente, automáticamente el sistema le dé a conocer que estamos con un nuevo tema, ¿verdad? Así es que un saludo para todos en todas partes. Vamos a ver quiénes se han conectado acá a nuestra plataforma. Estamos enviando saludos para todos allí. Saludos, bueno, tenemos ahí a Grisel, nuestra hermana, que ya siempre nos está acompañando. Le estamos deseando un feliz sábado. Y también para Ricardo, que puso una interrogación ahí. No sé qué quiso decirnos, pero bueno, cualquier pregunta pues nos puede hacerla, no hay ningún problema. Cualquier comentario lo puede hacer usted allí en nuestro chat. Siempre sugerimos que lo hagamos de la mejor forma. Yo sé que no todos van a estar de acuerdo con lo que yo digo. Al igual, yo respeto muchísimo sus opiniones, pero lo podemos hacer dentro del marco del respeto y del respeto mutuo y de la palabra de Dios. Así que para todos en todas partes les enviamos un saludo cordial. Hoy estaremos, como les dije, tocando en la segunda parte. Vamos a estar hablando del reino de Dios está aquí. Vamos a hacer énfasis hasta que las personas, todos nosotros, lo creamos de corazón, de que Dios ya estableció su reino y que nosotros debemos de conocer cuáles son sus principios, qué es lo que Dios requiere, qué es lo que Dios quiere de nosotros. El día de hoy vamos a estar ampliando este tema y ojalá que podamos redondearlo de la mejor forma posible. Bien, saludos para la hermana Libby, que nos está viendo también. Son fieles oyentes, por decirlo así, no sé cómo le diríamos por internet. Cuando trabajaba en radio, yo les decía oyentes, ¿verdad? Pero sí son, siempre están ahí apoyándonos con su presencia y sobre todo aprendiendo mucho de estos temas que de una forma u otra también yo aprendo, ¿no? Porque esto me permite estudiar, aplicar más tiempo al estudio de la Biblia, y de esa forma vamos descubriendo tantas cosas lindas en la palabra. Esto es apasionante, esto es lindo. Nosotros quisiésemos invitar a todos nuestros hermanos también para que se inicien ya en sus vidas, allí en sus hogares, con el estudio de la palabra de Dios. Es fascinante cada vez que uno estudia la palabra de Dios. Mire, cuando la persona es sincera de corazón y quiere conocer más de Dios, Dios le muestra todo lo que usted quiere conocer de su reino. Usted no necesita ser estudiado en la materia, no necesita tener un pastorado, un PhD, qué sé yo,
un título universitario para entender la palabra de Dios. La palabra de Dios la puede entender cualquier persona, desde el más humilde hasta el más letrado persona que haya estudiado en cualquier universidad, la puede entender. Incluso pareciese, en alguna forma, de que aquellas personas sencillas, humildes, son las que Dios parece que le revela un poco más. Pero saben, eso depende de usted y de mí. No hay realmente ningún límite para nosotros tener el conocimiento de la palabra de Dios. Así que por eso nos hemos atrevido por acá nosotros a iniciar este tipo de estudios, sabiendo que Dios nos puede iluminar, Dios puede ilustrarnos, Dios puede enseñarnos las verdades que aparecen en su palabra. Bueno, un saludo para Jorge también y para Adrián, ¿verdad? A Mari, que siempre están por ahí. Un saludo para estos mis queridos hermanos, al cual amamos muchísimo, y a todos nuestros amigos de diferentes denominaciones. No importa, aquí no importa que usted sea de cualquier religión. Puede ingresar a nuestro chat, puede comentar y puede ser parte de nuestro programa. Así que vamos a iniciar en esta tarde. Hoy ya estamos, déjeme ver la fecha porque va tan rápido el tiempo que a veces ni lo sentimos. Septiembre 14 estamos el día de hoy, ¿verdad? Así es que es el mes de las fiestas patrias allá en nuestros países, especialmente en Centroamérica. Bien, vamos a tener una palabra de oración para luego iniciar. Bueno, ya nos pica la nariz y todo cuando iniciamos acá. Para iniciar con este formidable estudio de la palabra de Dios, hoy vamos a hablar un poquito más a profundidad de qué forma el reino de Dios está aquí. Usted se imagina que el reino de Dios, yo lo estoy hablando en serio y yo lo creo así, el reino de Dios ya está aquí, en el mundo, en este mundo, ya el reino de Dios está obrando. El reino de Dios está activamente trabajando, pero usted dice, pero yo no lo veo. ¿Dónde está? No veo señales, no veo milagros, no veo nada. Mis queridos amigos, es lo que tratamos de nosotros explicar, en qué consiste el reino de Dios, porque después vamos a venir con cosas más profundas, no tan profundas, pero cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Las próximas clases nosotros vamos a estudiar que el reino de Dios ya está aquí, por supuesto, ya lo hemos estudiado, pero que también el reino de Dios tiene una ley. ¿Usted sabía eso? Todo gobierno en la tierra, en esta tierra, tiene su ley. No existe un gobierno sin ley. Nada más que el gobierno de Dios tiene característica de reino y no de un reino y no de un gobierno, como por ejemplo un gobierno elegido democráticamente, un gobierno republicano, gobierno socialista, etcétera, etcétera. No, Dios tiene un reino. Ese reino tiene un rey, ese rey es Jehová de los ejércitos. Tiene un ejército también, son sus ángeles. Y tiene mundos creados, pero también tiene una ley, tiene principios por el cual ese reino es manejado. Y eso lo vamos a aprender a partir de la próxima clase. Vamos a tener una palabra de oración en este preciso momento. Querido Dios y Padre, en esta hora venimos ante su presencia porque nos encanta estudiar de su palabra. Cada vez que entendemos conceptos que anteriormente no nos parecían tan claros, nos trae emoción, nos llena de esperanza y queremos investigar y queremos seguir ocultando, porque sabemos que su palabra es como un tesoro que está escondido. A medida vamos escarbando esa tierra donde está el tesoro, nos encontramos que ese tesoro tiene características especiales y nos encanta. Y nosotros tenemos su palabra, que es el tesoro que queremos descubrir, queremos estudiar, investigar, para no solamente quedarnos con ese tesoro, sino compartirlo con nuestros amigos y hermanos que nos ven a través de este canal. Señor, le pedimos que su Espíritu Santo pueda iluminarnos en nuestro estudio de este día. En el nombre de Jesús, amén. Bien,
Yo les decía, ya hemos estado hablando del reino de Dios. El reino de Dios, la idea de Dios de crear este mundo era de que acá fuese gobernado, que Dios tuviera su influencia a través de Adán. Dios creó a Adán, a la pareja edénica, Adán y Eva, y a ellos los declaró como gobernadores, como las personas que iban a dirigir, a comandar, a gobernar este mundo. Este mundo lindo que a un principio existió, pero que con la entrada una vez del pecado, las cosas se tornaron oscuras, hostiles, se tornaron violentas, se tornaron en un mundo de tinieblas. ¿Qué pasó con los planes de Dios? Hasta cierto punto, los planes de Dios fueron estorbados, fueron obstruidos por el enemigo de Dios, Satanás. ¿Quién era Satanás? Bueno, la palabra de Dios y en Isaías nos dice que era un querubín. Era uno de los ángeles creados por Dios más cercanos al trono de Dios. ¿Quiénes eran los querubines? Los querubines, si nosotros nos ubicamos en el santuario que existe en el cielo, usted puede irse a Hebreos, en Hebreos, y también puede irse al Antiguo Testamento y ver muchísimo de lo que se hablaba ahí en Levítico, en Deuteronomio, acerca del santuario. Satanás era uno de los que estaba en el lugar santísimo, según la palabra de Dios. En el lugar santísimo hay un lugar que se llama el Arca del Pacto. Sobre el Arca del Pacto hay una tapa que se le llama propiciatorio, y sobre ese propiciatorio estaban dos querubines. Yo deduzco que uno de ellos era Satanás. Estaba allí, sobre el propiciatorio, en la Arca del Pacto. En esa Arca del Pacto habían algunos elementos, entre ellos la ley de Dios. ¿Usted sabía que había una ley? Hay una ley en el cielo, así lo dice. Era representado por ese rollo que estaba ahí con los 10 mandamientos. Y Satanás allí estaba, en medio, cubriendo esa luz impresionante que representaba la presencia de Dios y que era conocida como la Chequina o la Chequina. Satanás estaba en la misma presencia de Dios. Era uno de los ángeles más privilegiados, un ángel poderoso que cuidaba las tablas de la ley. ¿Qué le parece? Por eso nosotros vamos a estudiar en nuestra serie de temas, en la siguiente serie de temas, la ley de Dios y el reino de Dios. Vamos a esperar sus comentarios. ¿Pero qué pasó? Satanás fue destituido del cielo, como todos ya sabemos. Y Satanás tenía una idea en su mente y en su corazón, y era que quería establecer su propio reino. Él conocía todas las cosas. Si vivía en la presencia de Dios, él conocía todas las cosas de Dios. Obviamente, no quiero decir todas, porque no las conocía todas, pero por lo menos las cosas físicas que existen en el cielo las conocía. Él sabía que Dios era un rey, que tenía su trono, que le adoraban ángeles, que hay un santuario. Muchas personas hoy en día dicen que no hay un santuario en el cielo. Pero Satanás conocía todo esto. ¿Y cómo digo que conocía? Bueno, claro que sí. En su momento Satanás decía que quería instaurar, quería poner su reino a los lados del norte. ¿Sabe dónde quedan los lados del norte? Es justamente donde está el reino de Dios. Él quería poner su reino, quería ser rey. Pero para hacerla corta la historia, hubo una batalla en el cielo y tuvo que ser expulsado del cielo, de la presencia de Dios. No me diga cómo vino a dar por acá. Esa será una historia para otro día, pero hay muchas cosas que contar en este punto. Pero el caso es que Satanás vino justamente acá a la tierra y vino a engañar a un rey, por decirlo así, que Dios había levantado en una parte especial, en un lugar especial que se llamaba tierra, y que Dios había puesto a un ser humano que se llamaba Adán para que la gobernase, para que la sojuzgase
y le diera el cuidado que necesitaba. Pero Satanás andaba en busca de un reino y miró la mejor oportunidad en esta que tenía Adán de establecer su reino, una vez por supuesto venciendo a Adán, haciéndolo caer en pecado, haciéndolo transgredir la ley de Dios. Y de esa forma fue como Satanás se agenció, usurpó el poder a Adán y estableció su reino de tinieblas. Y por eso es que nosotros vemos desde entonces cómo el diablo venía levantando reinos. Incluso yo decía la vez pasada, a veces cuando la Biblia hablaba de un rey, de una forma sorprendente, la Biblia terminaba hablando de Satanás, porque los reyes, casi todos los reyes, fueron levantados por Satanás. Él quería establecer su reino en la tierra, pero como Satanás es un espíritu, él no puede tomar la forma humana, pero sí él puede levantar a personas para que lo representen. ¿Me estoy dando a entender? Y es aquí cuando nosotros llegamos a Mateo. Mateo, vamos a presentarles en este preciso momento. Vamos a presentarles a Mateo. Permítame, vamos a presentarles aquí a Mateo. En el capítulo 28 hay una declaración muy interesante. Mateo capítulo 28, permítame, vamos a ponerla por acá. Dice Mateo capítulo 28 al versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús dio pruebas fehacientes de que todo lo que perdió Adán, él lo empezó a recuperar. Y que el reino que Adán había perdido, él nuevamente estaba recuperándolo. Antes de Jesús, solo veíamos destrucción. No es que el día de hoy no la haya, pero saben, si nosotros medimos las catástrofes que habían anteriormente, la destrucción y todo tipo de pecado, nosotros con seguridad vamos a darle el primer lugar a esa época de tiempo entre que Jesús hacia atrás, o sea, de Adán y 4000 años después. Toda esa época se caracterizó de mucha violencia, de levantamientos, de reinos, conquistas, etcétera, etcétera. Así que nuevamente lo estaba recuperando cuando Jesús vino. Antes de Jesús, como les decía, veíamos mucha destrucción, muerte por millones. Satanás utilizaba a los pueblos, a las naciones para traer el caos, la idolatría y incluso las acciones más perversas eran los pueblos sometidos también a obediencia. A veces hasta se miraba de forma natural hacia Satanás, porque era el que predominaba. Satanás era el que gobernaba todos esos reinos. Y la gente le era tan fácil poder adorar a Satanás a través de los ídolos, a través de cosas, que incluso el mismo pueblo de Dios se veía en dificultades tremendas para subsistir. Ya las personas no sentían respeto por Dios. Los niños, los jóvenes, los ancianos estaban abandonados a las concupiscencias. Había ciudades en que no había tan solo un justo. Y por eso Dios no le quedaba otra opción que ordenar la destrucción total de esas naciones, porque de seguir existiendo era poner en peligro los pocos siervos que le quedaban y sobre todo poner en riesgo la simiente prometida que un día vendría a salvar a la humanidad. ¿No se ha puesto a pensar usted en este punto? Saben, mis queridos amigos y hermanos, Dios está dispuesto a hacer muchísimas cosas con tal de preservar su simiente, con tal de proteger a sus hijos. Un ejemplo de ello que nosotros podemos mencionar en esta hora de esas terribles situaciones que se daban en las ciudades donde las personas poco o nada conocían del Dios verdadero y que Satanás era el rey. Satanás era el que gobernaba, el que instigaba, el que les enseñaba perversiones
y habían ciudades totalmente cubiertas por las sombras de Satanás. En Génesis 18, 23 al 33 había una experiencia ahí que narra Abraham platicando con Jehová, donde le dice propiamente en la destrucción de Sodoma y Gomorra, y Abraham en un diálogo sincero con Dios, porque Abraham hablaba con Dios, le dice: Señor, pero mira, ¿cómo es posible que vas a destruir a estas ciudades? Si hubieran tan solo 50, ¿tú la destruirías? Y el Señor le dice: No, si hay 50, yo no la destruyo. Y si hay 45, no, tampoco 45. Y si hay 40, no la destruiré, dice el Señor. No, si hay 40 personas, no la voy a. Estamos hablando quizás de ciudades que tenían, no sé cuánto, no quiero exagerar, pero póngale usted mínimo 500 mil a 1 millón de personas. O quizás puede ser menos, pero si en 100 mil personas no hay 10 personas que estén consagradas a Dios, es un problema. Y continúa hablando, diciéndole: Señor, pero si hay 30, pero si hay 20, pero si hay 10, dice el Señor, no la destruiré. Mejor el Señor se fue y dejó a Abraham. Qué terrible, ¿qué les parece? Yo les digo una cosa: ¿acaso Jehová, Dios, no conoce el corazón de las personas, no conoce su actuar? Sí. Por supuesto que si Dios nos conoce mucho antes de que nosotros naciésemos. Saben, estas ciudades estaban totalmente al control de Satanás. Y es por eso que hay muchas gentes que no entienden, porque a veces no estudiamos, no leemos simplemente la palabra de Dios. Hay pueblos en la antigüedad que no conocían al Dios. No era porque Dios no se les presentaba o no se les revelaba, sino simplemente porque el pecado, estaban tan contaminados con el pecado de que ya ellos no hacían caso. Se levantaba un profeta y lo apedreaban y hasta lo mataban. Incluso el mismo pueblo de Israel llegó a apedrear a sus profetas. El Señor Jesús lo decía. Y fue así como Dios permitió o trajo los juicios en aquel entonces, destruyendo con fuego y azufre a ciudades que estaban llenas de niños, adultos, ancianos. Y mucha gente se pregunta: ¿pero cómo? ¿Cómo Dios iba a traer juicios y matar a tanta gente? ¿Saben? Dios, es el único que puede dar y quitar la vida. Nosotros no tenemos el derecho, porque cuando a Adán se le dio el reino para que gobernase esa tierra, la única o el único cosa a la que Dios le dijo: no tienes que gobernar a ese hombre. Pero Satanás, cuando estableció su reino, lo primero que hizo fue gobernar, hacerse rey sobre los hombres. Y de esa forma, mis queridos amigos, el diablo tenía la potestad. Y Dios tuvo que actuar para parar un poco el pecado. ¿Por qué? Porque Dios tenía planes de salvar a sus hijos en el futuro. Dios tenía que cuidar un cierto linaje, de seguir prosperando el pecado. Difícilmente los pocos hijos de Dios que saldrían se mantendrían fieles. Y es por eso incluso que nosotros vemos en el linaje de Cristo personas deficientes, pecaminosas, terribles, asesinos. Era tanto el pecado que no había mucho de dónde escoger. Hasta el punto, como les decía, que el mismo Salvador del mundo vino de personas infectadas por el virus del pecado, pero que un día muchos de ellos se arrepintieron. Veamos el linaje de Jesús y nos daremos cuenta que dentro de sus descendientes hubieron prostitutas, idólatras, asesinos, que incluso mataron y aserraron a profetas. Pero Dios, gracias a Dios, una expresión muy de nosotros los humanos, Dios es un Dios de misericordia que aborrece el pecado, pero ama al pecador arrepentido. Fue tan grande su amor que dio lo más preciado, lo que más amaba. Y aún así nosotros a veces dudamos del amor de Dios. Dios dio a su hijo la vida de su hijo. ¿Sabe usted qué significa eso? Oh, grande es el amor de Dios. ¿Quién lo comprenderá? Dice el escritor. Jesús venía con esa debilidad humana. Por eso,
que vimos nosotros a nuestro Salvador afectado por las consecuencias del pecado. Su humanidad fue tocada por el pecado, ¿verdad? Pecado mismo que se introdujo por intermedio de Adán y de este pues pasó al resto de la humanidad, incluyendo al mismo Cristo. Y a pesar de que era Dios, sufrió como cualquier humano sufre, ¿verdad? Se cansó, lloró, se fatigó, sintió tristeza, etcétera, etcétera. Clamó a su Dios para que fuese librado, a su Padre, y Dios lo ayudó. Ese es el ejemplo que nos ha dejado. Claro, este es un misterio, ¿verdad? La encarnación de Jesús y por qué, cómo es que vino a la tierra a encarnarse. El hecho de que Dios se hiciese hombre es un misterio que nosotros estaremos investigando por las edades. Es difícil entenderlo, como el hecho de comprender que existe Dios, ¿verdad? Y de esa forma, haciéndose uno con la humanidad, para mostrarnos que aunque seamos deficientes y pecaminosos, podemos vencer el pecado si dependemos de Él. Así como Él dependía en cada momento de su Padre, hasta el punto que no pecó y el diablo jamás tuvo autoridad. Oiga bien, el diablo tuvo autoridad sobre casi todos, sobre todos, pero nunca sobre el Señor Jesús. De esa forma, Jesús se convirtió en aquel que Dios deseaba que fuera, Adán. Jesús se convirtió en el segundo Adán. Escuche esta tremenda declaración que nos habla de este punto importante sobre el pecado de Adán, quien nos trajo muerte, y de la obediencia de Jesús, que nos ha traído esperanza y salvación. En Romanos 5:12-21 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte, oiga bien, pasó a todos los hombres, y por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se culpa de pecado. Oiga, aquí quizás vamos a hacer un pequeño paréntesis. Cuando hablamos de la ley de Dios, yo le pregunto a usted, ¿será que el día de hoy hay pecado? Y usted me dice con seguridad, y a montones. A veces nosotros los cristianos queremos o nos hacemos eco de aquellos que quieren rechazar la ley de Dios como una ley que no está vigente. Pero la palabra de Dios nos dice que donde hay pecado hay ley, porque la ley, el pecado, es transgresión de la ley. Este versículo es clarísimo, pues antes de la ley, dice, había pecado en el mundo. Por supuesto, pero donde no hay ley, escuche esto, no se inculpa de pecado. Donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte, dice, desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, o sea, de Adán, por la transgresión de Adán, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, a saber, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Sigue diciendo acá, pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, o sea, por la transgresión de Adán, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y por supuesto, nosotros estamos hablando del reino de Dios, porque cuando Cristo vino, abundó la gracia, abundó el don de la salvación para todos aquellos que le amamos. Así que dice la palabra de Dios en el verso 18, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Mi querido hermano y amigo, si tú sientes la condenación, si tú te sientes atado por el pecado,
hermano, amigo, el reino de Dios ya está aquí, la liberación, Dios ya la dejó, somos libres en Cristo. Yo no sé realmente por qué muchas personas se sienten atadas, optan por el suicidio, hacen cosas en contra de la moral, hacen actos en contra de la voluntad de Dios, no sabiendo que Dios les ha dado el poder. Dios te ha dado, ha restaurado de nueva cuenta la autoridad sobre todos aquellos, especialmente los que amamos a Dios. Tú puedes ser diferente. Yo puedo ser diferente, he sido diferente. Claro, nos avergonzamos de lo que hemos sido en el pasado, pero damos gloria a Dios porque Él nos ha traído libertad. Cuando conocimos la palabra de Dios, conocimos la libertad, y eso es el elemento principal que Dios está utilizando para que su reino pueda ir cubriendo más personas, que conozcas la verdad, porque la verdad te hará libre, y cuando eres libre, tú perteneces al reino de Dios que no se ve. Como dice la palabra de Dios, como dice su palabra. Hay muchas personas que no creen en Dios porque no ven, pero saben, tú no necesitas ver para creer, solo necesitas fe para ser parte del reino de los cielos. Muy pronto tú lo verás, en poquito, decía el Señor, me veréis. Y eso será muy pronto cuando Él venga ya en su reino de gloria y todos juntos podremos ahora sí decir: estamos en el reino del Mesías y todos nosotros seremos sus reyes y sacerdotes en su reino. Mis queridos amigos, sigue diciendo la palabra de Dios: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres de la tierra, de la misma manera dice, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos, y como insiste la palabra de Dios aquí, es increíble cuando estamos leyendo aquí en Romanos 5, capítulo 5, haciendo la comparación entre Jesús y Adán. Por la transgresión de uno estás condenado, pero por la justicia de Jesucristo tú eres salvo. Entonces, mis queridos amigos, la palabra de Dios nos está diciendo acá que es cierto, tú puedes estar en desgracia, te puede ir muy mal en esta tierra, pero depende de ti, depende de lo que tú escojas, depende de tus decisiones para ser miserable o ser un triunfador en la vida. Y al final dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dice, pero ¿cómo me trajo Dios la ley para que abundase el pecado? Sí, hermano. Mira, te voy a decir algo. A veces malinterpretamos la palabra de Dios. Recuerda que donde no hay ley, no hay pecado. Pero si existe la ley, es porque hay pecado. Y cuando la ley existe, es porque la ley está señalando ciertos pecados, y si esos pecados con la ley se hacen visibles. Por eso donde hay ley abunda el pecado, porque lo que hace la ley es identificarlo, es como ese químico que identifican otros males que hay por allí, ¿no? En cierto momento me gusta mucho ver los videos de pesca. Yo soy muy fanático, por decirlo así, bueno, no fanático, pero me encanta mucho la pesca. En una ocasión yo estaba viendo un video, creo que está allá de los orientales. Había un río. Hay personas que para pescar hacen unos agujeritos a la orilla del río. No sé cómo hacen, pero son agujeros de lodo, le meten la mano. Y otro día ellos vuelven. Obviamente este hoyo se llena de agua. Pero lo que hacen los pescados es, porque ellos no usan alguna cuerda, así como normalmente la utilizaríamos nosotros, pero lo que hacen ellos es hacer esos agujeros, y parece que los pescados en la noche tratan de buscar un nido, ¿no? Pero en este caso no son pescados. Hay ciertas personas que bueno, no estoy de acuerdo. Yo sé que el pescado es uno de los animales limpios, de los peces. Obviamente hay sucios también, como es el catfish o el bagre, que no deberíamos de comerlo porque es un pescado, es como el perrito del agua, ¿no? O el sopilote del agua. Pero hay lugares, hay personas en otros lugares que se comen hasta las anguilas.
Pues este agujero, estaba viendo yo a esta persona, hizo y se metieron muchas anguilas, pero las anguilas hicieron, parece mucho más, se fueron en profundidad porque ellas excavan mucho en el lodo. Entonces ellos para sacar las anguilas tuvieron que echarle un químico que al parecer las atrae y ellas flotan arriba y es cuando viene la persona y las agarra y las saca. No sé, creo que no es el mejor ejemplo para compararlo con la ley, pero se me ocurrió y lo voy a decir, ¿no? Aunque suene descabellado, este muchacho echaba ciertos pedacitos de masa con un químico y venían las anguilas y querían comérselo, ¿no? Y yo miraba cómo agarraba a este muchacho la anguila y la sacaba y la ponía en su canasta para comérsela, no sé. Y bueno, aparentemente ya no había más nada, pero volví a echar otra vez el químico y volvían a salir. De esa forma es la ley. La ley cuando brota, cuando la echamos, cuando está allí, identifica automáticamente el pecado, te dice, tú eres fornicario, tú eres ladrón, tú eres homicida, tú eres esto y lo otro, por eso estás condenado. Por eso la ley, mis queridos amigos, la ley no sirve, no nos sirve para salvarnos. La ley nos sirve para indicar que nosotros estamos sucios y por eso en la palabra de Dios ponen al espejo como el ejemplo de la ley. Cuando tú te ves ante un espejo, tú te ves que de repente tienes alguna espinilla por acá, tienes algún sucio, si anduviste por ahí dándole vuelta a las tortillas, te hiciste algo así y te dejaste un sucio por ahí, te dice el espejo, tienes que limpiarte, tienes que traer jabón para limpiarte la cara. El espejo nunca puede limpiarte. La ley no nos puede limpiar a nosotros, pero lo que hace la ley es llevarnos a Cristo, porque el fin de la ley, dice la palabra de Dios, es Cristo. Fin no como determinar algo, sino con el propósito de llevar. Así que la ley nos lleva a Cristo, por eso es importantísimo. Y hoy en día el pueblo cristiano tenemos un grave problema y es que estamos ignorando aquel elemento que Dios dejó para mostrarnos nuestros pecados. Por eso hay gente que no se siente pecaminosa. Yo he compartido con muchas personas y los he invitado a estudiar o a mi iglesia. Me dicen, mira, es que en realidad yo siento que no necesito ir a determinada iglesia o estudiar la palabra de Dios porque yo no le hago mal a nadie. Saben, esas personas no se están viendo en la ley de Dios. De otra forma, ella los encontraría culpables y estos se sentirían con la necesidad de alguien que los limpiara. Y por supuesto, el único que nos puede limpiar es Jesús, ¿verdad? Así que dice la palabra de Dios, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo el Señor nuestro. Gloria a Dios, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Qué extraordinaria declaración, mis queridos hermanos, que hemos visto aquí en Romanos. Así que hoy tenemos esperanza, hoy tenemos salvación, porque el reino de Dios está aquí con nosotros. Tú no vas a aprovechar esta oportunidad de engrosar las filas de ese reino. ¿O estás conforme con lo que estás viviendo en este preciso momento? No importa si tú tienes dinero, si tienes la mejor familia del mundo, si tienes el mejor trabajo. Eso no importa. Si tú no tienes, si yo no tengo a Cristo en mi corazón, mis queridos amigos y hermanos, vas a tener ese vacío eternamente mientras vivas, por supuesto. Y si nos morimos sin Cristo, así vamos a morir sin esperanza de vivir en un mundo mejor, en un reino mejor. Segunda de Corintios 6, 2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Quiero contar una historia muy, muy linda y tiene que ver con mi familia. Se me vino a la mente, quizás mi suegra por ahí me esté viendo, pero no voy a hablar nada mal de ella, realmente nos llevamos muy bien. Pero en una ocasión cuando yo quisimos compartir con mi esposa sobre la palabra de Dios con ella, obviamente estaba empezando a conocer y ella me decía, como muchas personas, que no estaba preparada, que no era el momento.
para aceptar a Jesús. Y que no estaba preparada, me decía ella, y yo le dije que nadie está preparado. Es más, el mejor tiempo para buscar a Jesús es aquel momento cuando tú no estás preparado. Pero gracias a Dios, Dios tocó su corazón y ese mismo día teníamos bautismo y nos dio la sorpresa y se bautizó. Así es que tú no necesitas estar preparado. Hoy es el día. Hoy es el día de salvación. No existe mañana. Para Dios, Dios no tiene pasado ni futuro. Dios vive en un presente. Así es que Dios quiere que vengas hoy, que vengas en su tiempo y no en su tiempo. Sabes, mi querido amigo y hermano, quizás tú no sabías de esta verdad sobre el reino de Dios, pero hoy ya la sabes. Entonces, ¿qué harás? Es la pregunta. ¿Ignorarás el llamado que Dios está haciendo en este preciso momento? Jesús dice, he aquí el tiempo aceptable. Oh, mis queridos amigos, hay tiempos que son difíciles, son tiempos que como seres humanos los vivimos. Pero saben, hoy es el día de salvación. Muchas personas pudiesen haber salvado su vida, pero hoy no aceptaron a Jesús. Y quizás mañana su futuro puede ser trágico. Nosotros no tenemos asegurado nuestro futuro. No tenemos asegurado nuestras vidas. Puede pasar cualquier cosa. Usted y yo hemos conocido de situaciones trágicas que han pasado cuando personas hoy en día estaban celebrando con su familia, celebrando una cena, un cumpleaños, qué sé yo, pero al siguiente día ya no existen. Pasó la oportunidad. Mis queridos amigos, no hay tiempo que perder. Hay muchos que están esperando poder ser o poder mejorar sus vidas para venir a los pies de Jesús, pero ese día nunca llegará. Nunca llegará. Yo se los aseguro, les puedo decir con certeza que usted nunca va a estar lo suficientemente preparado para ir a Cristo. Es que Dios no lo requiere. Dios dice en su palabra que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, dice Romanos 3, 10 al 12. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera una persona. Por eso es que nosotros necesitamos buscar a Dios de todo corazón. Pero sabes, hay una buena, pero muy buena noticia. Hay una muy buena nueva. Hay una muy buena oportunidad que Jesús te quiere dar en este preciso momento. Él dice en su palabra que no hay ni uno solo justo. Por tanto, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y nosotros estamos hablando del reino de Dios. Estamos destituidos, no hay ninguno, todos estamos destituidos. Pero también la palabra de Dios nos dice en San Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, dice el Señor Jesús, no lo echo afuera. ¿No te parece impresionante esta declaración? No merecemos el reino de Dios, no merecemos la salvación, pero si tú y yo en este preciso momento buscamos a Jesús y lo hacemos nuestro rey, nuestra esperanza de gloria, Él dice que no te echa fuera de su reino. Él te acepta porque quien va a hacer el trabajo de transformación es Jesús a través de su Espíritu Santo. Oh, qué lindo, qué maravilloso es el Señor Jesús. Cuando yo me enteré de esta realidad, realmente para mí mi vida cambió. Yo podía empezar de nuevo y que Él podía perdonar mis pecados. Ese día mi vida realmente cambió, mis queridos amigos. Y aunque pequé, me caí, le fallé al Señor, me levanté de nuevo, ¿verdad? Poco a poco el Señor Jesús nos ha ido restaurando y preparando a través de su gracia redentora, a través de la oración y el estudio, por supuesto, de su palabra. Y cada vez que quiero o me siento tentado a pecar, porque somos humanos y estamos expuestos, me acuerdo de mi Salvador, de cómo me restauró,
de su cuidado amoroso, de esos momentos lindos que pasé en oración y de todas esas cosas maravillosas que pasamos en sus atrios. Y luego la tentación desaparece, porque es la victoria ante la tentación, es estar cerca de Jesús. Si tú estás alejado, vas a estar más cerca del enemigo. Pero si tú estás cerca de Jesús, estás cerca de la victoria. Mis queridos hermanos, tú y yo necesitamos conocer más del reino de Dios que ha dejado establecido. Estamos tratando de explicarlo para que tú entiendas de que está disponible, de que está a tu alcance. Necesitamos conocer más de ese reino que Jesús vino a establecer en esta tierra. En ocasión de su primera venida, ¿verdad? Él lo estableció acá. De lo contrario, estaremos exactamente como sus discípulos cuando un día le preguntaron. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron a Jesús, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Los discípulos están como nosotros hoy en día. Jesús venía y decía, el reino de Dios está cerca, está entre vosotros, ya está aquí. Pero a los discípulos le decían, bueno, Señor, ¿cuándo tú vas a iniciar? ¿Cuándo vas a formar tu ejército? ¿Y cuándo vamos a ver esos caballos y esos grandes peleadores para derrocar al Imperio Romano? ¿Saben? Curiosamente, es la misma pregunta que hacemos muchos en nuestros días cuando ven al pueblo judío como el pueblo de Dios y están esperando las señales que sucedan en esa parte del mundo para creer que Dios finalmente ya está por establecer su reino. Pero la palabra de Dios nos dice que ya está establecido el reino de Dios en esta tierra. Ese reino está en nuestros corazones, debería de estar en nuestros corazones. Lo estamos explicando, lo estamos dando a conocer en este preciso momento. Ese reino son las llaves que recibió Pedro, que recibió Pablo y todos los discípulos y todos nosotros que participamos de este mensaje, el Evangelio de Salvación de Jesucristo. Solamente nos falta que cumplamos el verso 8 del capítulo 1 de Hechos, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, oiga bien, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Saben? Aunque todavía falta mucho que evangelizar, mis queridos hermanos y amigos, pero la palabra de Dios ha llegado a muchos lugares, por no decir a casi todo el globo terráqueo. Y saben, lo que falta, sea poco o mucho, se predicará de forma milagrosa, por testimonio a las naciones. Así yo lo creo, porque justamente en esos lugares donde aparentemente la palabra de Dios no llega, ya hay muchos misioneros, hay muchas personas, no importando la religión, ya están conociendo de la palabra de Dios. Dios está enviando a estos lugares predicadores para que den a conocer su palabra, el mensaje de salvación, el evangelio de Jesús. Él decía en su momento que el reino de Dios no vendría con advertencia, lo decía en Lucas 17:20, ya estamos casi por ir terminando. De esa forma es como hoy en día está llegando a muchos lugares, lugares que nosotros ni pensábamos que iba a llegar, como por ejemplo en esa porción de tierra denominada la ventana 1040. ¿Ha escuchado alguno en una ocasión sobre este tema, sobre este lugar? Donde están los musulmanes, los hindúes, los budistas, billones de almas espiritualmente empobrecidas y que necesitan conocer el evangelio de Jesucristo. Justamente, este es el lugar donde Satanás ha encontrado un fortín para llevar el terror al mundo, fíjese usted, y amenaza con destruir a través del terrorismo y de supuestas guerras santas y un montón de otras estrategias diabólicas que el diablo les ha enseñado, ¿verdad? Yo me he propuesto, mis queridos amigos, presentarles este tema del reino de Dios, con la ayuda de Dios, por supuesto, porque siento que verdaderamente es una de las formas más sencillas como nosotros podemos entender los planes de Dios para salvar a sus hijos, conociendo y entendiendo de que Dios es un reino, de que su gobierno se compone de un reino y no de un gobierno como hoy en día
le llamaríamos un gobierno democrático. Hay algunos gobiernos ahí socialistas, pero están en decadencia. De esta forma es como usted y yo conoceremos tantos temas que son debatidos hoy en día en las iglesias y en los medios de comunicación, en la miria, en las redes sociales, tantos temas que son muy importantes, ¿verdad? Pero que realmente, porque no se profundizan, no se lleva no se conoce la verdad sobre ellos, ¿verdad? Por ejemplo, como el que vamos a tratar después de esto, va a ser la ley de Dios. ¿Qué importancia tiene la ley de Dios hoy en día? O sea, los 10 mandamientos. Es increíble. Satanás, mis queridos amigos, es astuto. Satanás es muy astuto. Él conoce perfectamente cuál es la estructura, como les decía en un principio, del gobierno de Dios. Hasta el punto que él mismo quería crear, como les decía, su propio reino. Miren lo que dice, por ejemplo, en Isaías 14, 13 y 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Alguien diría, casi no quería nada Satanás. Quería poner su propio trono, o sea, él quería ser el rey, quería ser Dios. Pero por eso les dije a mis queridos hermanos, solamente Dios puede ser el rey. Si es que nosotros necesitamos entender el reino de Dios porque nos puede pasar como Satanás. Él no sabía que él no podía ser rey. Porque en un reino solamente puede haber un rey, y el rey del universo es Dios, Jehová de los ejércitos. Ah, pero ustedes creen que Satanás desistiría de esta idea. No. Él tiene engañado a millones de gentes hoy en día. Y es por eso que Dios en esta tierra, por decirlo así, hay dos fuerzas. Aquella que impulsa el reino de Satanás y la otra que está trabajando tremendamente por establecer de una vez el reino de Dios. Y Dios pronto habrá de venir a esta tierra cuando Jesús venga en gloria y majestad, ¿verdad? Mis queridos amigos, casi estamos llegando a la parte final, pero quiero leerles una cita impresionante donde finalmente vamos a comprobar, y ya lo hemos leído anteriormente, cómo es que Dios está estableciendo o empezó a establecer su reino en la tierra. Ya lo hemos explicado, pero Mateo 12, 28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, decía Satanás. Yo les había explicado que este mundo estaba y de una forma todavía tiene cierta presencia, y de hecho que sí la tiene el enemigo de Dios, Satanás. Pero decía Jesús, si yo echo los demonios es una señal de que el reino de Dios ha llegado o está entre vosotros hoy en día. Por supuesto, Jesús venía a sacar, estaba sacando, podía, tenía el poder, ese poder que le fue quitado a Adán, Jesús lo estaba restaurando. Y él hizo una promesa que cosas mayores harían sus hijos, sus discípulos al final de los tiempos, antes de su segunda venida, ¿verdad? Es extraordinario. En otras palabras, el Señor Jesús quería decir, bueno, ustedes han visto cuántas cosas han pasado en todo este tiempo, ¿verdad? Cómo Satanás hace con ustedes y nadie puede luchar contra él, ¿verdad? Pero yo, en este preciso momento, les decía el Señor Jesús, mire cómo ha hecho los demonios. Y los demonios temblaban ante la presencia de Jesús. Ellos le hablaban a Jesús hasta dónde ir. En una ocasión, algunos demonios se habían posesionado de una persona y el Señor Jesús los expulsó, y eso le dijeron, les dio que escogieran a dónde ir, y los demonios finalmente escogieron, tremenda lección, escogieron como su casa a cerdos, un animal que la palabra de Dios nos dice que es inmundo, ¿verdad? Y que hoy en día nosotros pues lo consumimos. En mi caso yo no lo consumo, no consumimos carne, excepto de pescado. Pero, mis queridos amigos, es triste
ver cómo muchas personas le están fallando a Dios, pudiendo ilustrarse en la palabra de Dios. No podemos hacer cosas en contra de la voluntad de Dios porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y el Señor Jesús nos ha dicho que hay ciertas cosas que nosotros no debemos comer, ¿verdad? Pero un día pasó algo desagradable para Jesús. En San Marcos 9:14, en adelante nos dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Dice, y enseguida toda la gente volviéndole se asombró y corriendo a él, le saludaron y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a mí mi hijo que tenía un espíritu mudo, el cual dondequiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo, dice el Señor Jesús. Inmediatamente dice, y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús se preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucedió esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, o sea, los demonios. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y al final, en el verso 23 y 24, dice una declaración impresionante. Dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y el versículo 24 dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¡Qué increíble! Jesús ya les había dado el poder de sanar, el poder de echar demonios, porque Dios ya había llegado para restaurar su reino, pero nosotros defraudamos a Jesús. Porque somos incrédulos, no creemos. A veces nosotros vamos a orar por las personas, pero de antemano ya sabemos que no se van a sanar porque no tenemos fe. Eso es así. ¿Saben por qué? Porque no pertenecemos al reino de Dios. Solo los que pertenecen al reino de Dios son los que pueden hacer situaciones como esta. Echar demonios, curar, vendar heridas del corazón. Necesitamos creer que Dios ya está a través de su reino en esta tierra. Necesitamos ser parte de ello. Y en esta hora nosotros, yo te invito, mi querido amigo, a que seas parte del reino de los cielos. A que aceptes a Jesús. Él está ansioso por cumplir con ese número de salvos, porque Él quiere venir lo más pronto posible a traernos y a salvarnos de la destrucción que ya vemos venir en el mundo entero. Las tragedias que están pasando son señales de la pronta venida de Cristo. Mis queridos amigos, hemos llegado a la parte final. Tenemos mucho más material que no logramos cubrirlo en esta clase, pero seguramente lo vamos a hacer en las próximas. Estaremos tocando algunos versículos que no los pudimos leer el día de hoy por motivos de tiempo. Pero les agradecemos la atención que han tenido para con nosotros. Hemos llegado a la parte final, lastimosamente, como les dije, pero estaremos la próxima semana. La próxima semana van a ser estudios extraordinarios, hermanos, amigos. Les voy a adelantar un poquito, pero vamos a hablar de la ley de Dios y si está vigente o no, y qué tiene que ver con el reino de Dios. Porque saben, como yo les dije, todo gobierno, no importa cuál sea este en la tierra, tiene su ley. Y el respeto a las leyes trae seguridad y prosperidad a cualquier gobierno. Pero el reino de Dios, que es un reino, tiene su ley. La ley que le ayuda a tener
orden también aquí en esta tierra como en el universo. De eso estaremos hablando la próxima semana, porque muchos hoy en día dicen, bueno, cuando Cristo vino, vino a abolir la ley de Dios, porque hay versículos en la palabra de Dios que dice que vino, que la ley ahora ya no tiene mayor importancia y que ya una vez Cristo muriendo en la cruz, desaparecieron, así, de la nada. Pero la sorpresa, mis queridos amigos, ustedes van a ver a través de la palabra de Dios cómo el Señor Jesús nos pide que si nosotros le amamos a Él, debemos obedecer su ley, sus mandamientos, porque dice, aquel que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso. Y yo no quiero estar dentro de esos mentirosos que digo, amén, aleluya, alabado sea el nombre del Señor Jesús, pero no estoy obedeciendo su ley, porque Él quiere obediencia antes que sacrificio. Mis queridos amigos, gracias por habernos sintonizado. Gracias a todos los que están escuchándonos. Saludo para mi amigo, mi hermanazo, Alirio, Alcides Alirio Lara Cruz. Un saludo hasta allá. Alirio es uno de mis grandes amigos que compartimos muchísimo. En aquel tiempo no éramos cristianos. Ahora él es cristiano también, gran líder de iglesia. No sé a cuál iglesia la que va por allá, pero a mí no me importa, cualquiera que sea. Son mis hermanos y es mi amigo mucho, con mucho más razón. Así es que un saludo para él y para toda su familia, todos nuestros amigos allá en mi país, en Honduras, mi patria querida, que algún día vamos a estar por allá, ¿verdad? Así es que un abrazo para todos. Nos veremos la próxima semana aquí a través de Ángel Mensajero TV, aquí en nuestro estudio de El Reino de Dios ya está aquí, pero hoy es la segunda parte, y con esto terminamos. La siguiente semana vamos a estar hablando de la ley de Dios y el reino de Dios. Así que no se la pierdan, mis queridos amigos. Les esperamos la próxima semana, si Dios así nos lo permite. Hasta pronto, que Dios les bendiga a su amigo y hermano Ángel Galeano. Les desea lo mejor de la vida.